Este 20 de septiembre, otro sismo, ahora de 5.5 grados, sacudió de nuevo a los tapatíos. En el edificio de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara y lugares aledaños, evacuaron de inmediato a las zonas de seguridad. ¿De dónde fueron evacuados ustedes? Del piso 8 de aquí de la Universidad de Guadalajara. ¿Se sintió a esa altura el temblor? Sí, sí se sintió. Poco, pero sí se sintió. ¿Y cómo se activó la alarma? ¿Cuál fue el procedimiento que siguieron para poder evacuar todos? Llamamos a emergencias y ahí nos dijeron que teníamos que evacuar. Y nomás se empezó a escuchar la alarma y... ¿Y evacuaron? ¿Cuántos más o menos estaban en su escuela? En nuestra escuela venimos 40. ¿40 y todos? 40. ¿Todos salieron? Sí, sí, todos. Gracias a Dios. Por fortuna, no hubo registro de personas lesionadas o daños a los edificios cercanos, lo que permitió volver rápido a las actividades habituales. De Protección Civil avisaron y sí hubo una evacuación de 850 personas, pero no tenemos ningún otro reporte y ninguna indicación hasta ahora de ninguna autoridad competente en materia de Protección Civil que haga que la autoridad de la universidad decida suspender actividades. Luego del sismo del lunes 19, más de 800 réplicas han sido registradas por el Servicio Sismológico Nacional. Con imágenes de Braulio Ruiz, reportó para Quiero TV, Luis Ascanio.